Hola chicas, bienvenidas a su canal favorito de crochet. Les saluda su amiga Milu Vertiz. En esta ocasión vamos a elaborar una blusa tejida en estambre brisa. Yo la tejí en color rosa. De preferencia tengan ustedes listos 300 gramos para una talla mediana, grande. Y si van a hacer una extra grande necesitan 400 gramos. Esto es todo lo que me quedó de 250 gramos. Para elaborar esta blusa vamos a iniciarla de la parte de abajo, pero la vamos a hacer en forma circular. Esta es la espalda. Voy a acercar la imagen. Ahí está. Esta es la espalda, esta es la puntada, me gustó mucho tejerla, es muy rápida, muy fácil de elaborar y el cuello está tejido en redondo. Aquí tengo otra imagen. Esta es la imagen del cuello y estas son las mangas. Esta blusa la vamos a tejer con múltiplos de 12. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192 y así sucesivamente a cada cantidad le sumamos 12 y es otro múltiplo. Vamos a empezar tejiendo las cadenas que sean necesarias para tener la medida de la cadera. Mi blusa tiene una medida de 96 centímetros. Ese es el contorno de la cadera. La mitad son 48 centímetros. Y la medida total es de 96 centímetros. Iniciamos tejiendo, haciendo una cadeneta, tomando en cuenta esta medida. Yo puse 168 cadenas. Cada una de ustedes la va a hacer al tamaño de su cadera. Si esta es una blusa mediana, ustedes la pueden hacer de 180, de 192, de acuerdo a la medida que tengan y de acuerdo al material que van a usar. Si su blusa es más pequeña, pueden hacer 156, 144 cadenas, de acuerdo a la medida que tengan de cadera. Vamos a empezar a tejer a partir de la cadera. Continuamos la puntada durante 25 vueltas. O lo que equivale a 42 centímetros. Esto también depende cómo ustedes la quieran de larga. A partir de aquí vamos a hacer una disminución en los dos lados. Y empezamos a tejer únicamente, ahí vamos a separar el tejido, vamos a tejer únicamente la parte de atrás y dejamos pendiente la parte de adelante. Ya que tenemos la parte de atrás, vamos a empezar a tejer la parte delantera. Cuando ustedes ya separan a partir de la sisa, esta parte lleva otra puntada muy diferente a la secuencia que llevamos durante toda la blusa. Aquí en la espalda ya la vamos a hacer de diferente manera. Igual la parte de adelante la vamos a tejer en redondo hasta llegar a la sisa. Aquí es donde separamos y después la parte
Después de que ya terminamos la parte de la espalda, empezamos con la parte delantera, tejemos unas vueltas con la misma puntada y al llegar a donde vamos a hacer el cuello, ahí vamos a separar nuestro tejido para llegar a los hombros. Al separar también vamos a hacer otro tipo de puntada. Primero vamos a tejer las 168 cadenas. Estas son las que yo hice. Y en la primera vuelta, como la vamos a tejer en redondo, al terminar las 168 cadenas, cerramos con un punto deslizado. Aquí en este punto es donde vamos a iniciar nuestra puntada. ¿Cómo la vamos a hacer? Cuando ya cerramos las 168 cadenas con un punto deslizado, en este primer punto vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 puntos altos. Vamos a tener un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta cadena vamos a hacer un punto alto. Y entre el punto alto y el abanico hacemos 2 cadenas de separación. Entonces primero, un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas, 1 punto alto. Vamos a saltar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre este punto alto y el abanico vamos a hacer 2 cadenas de separación. Y aquí hacemos 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hacemos un punto alto. Terminando el abanico, hacemos 1, 2 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos nuestras 2 cadenas de separación y en la sexta cadena, 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar nuestra primera vuelta. Al terminar la vuelta 1, vamos con la segunda vuelta. Donde tenemos el abanico, vamos a hacer deslizados para llegar en medio y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas para hacer nuestro primer punto alto. 1, 2 puntos altos, ya tenemos 3, 2 cadenas de separación, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, entramos en el abanico, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 1, 2 cadenas de separación, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Así continuamos, damos la vuelta hasta terminar con un punto deslizado, la vuelta 2. Para hacer la vuelta número 3, nos vamos a deslizar 1, 2, 3 veces hasta llegar al centro del abanico y aquí hacemos 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1, 2 cadenas. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 puntos altos. 2 cadenas de separación, 1, 2 puntos altos, 1, 2,
1, 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Terminamos con un punto deslizado, vamos con la vuelta 4, hacemos 3 cadenas, que serán nuestro primer punto alto, 2 cadenas de separación, 1 punto alto. 2 cadenas de separación, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos. 2 cadenas de separación, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. 2 cadenas de separación, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos. 2 cadenas de separación, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Así seguimos la secuencia hasta terminar con un punto deslizado y empezamos la vuelta número 5. Y aquí hacemos 3 cadenas, que son mi primer punto alto, 2 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 puntos altos. 2 cadenas de separación, 1 punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, 1 punto alto. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5. A partir de la vuelta número 5, vamos a repetir la 4, 3, 2, 1. ¿Cómo empezamos la vuelta 4? 3 cadenas, 2 cadenas de separación, 1 punto alto, 2 cadenas, seguimos aquí, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Estamos repitiendo la vuelta 4, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto. Seguimos, damos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado y empezamos la siguiente vuelta. Esta es la vuelta 4, pero de mi blusa es la vuelta 6. Vamos con la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a repetir esta vuelta que es la número 3. Como tenemos la vuelta número 3, ahora hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 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 2 puntos altos. Terminamos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado y vamos con la vuelta número 8. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 1, 2, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Vamos con la vuelta número 9. Aquí la vuelta número 8 la terminamos. Igual hacemos puntos deslizados para llegar al centro del abanico. En la vuelta número 9 vamos a repetir la vuelta 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas. Un punto alto, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, un punto alto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, empezamos con el tutorial. Vamos a tejer 168 cadenas. Vamos a deslizar los dedos hasta encontrar la primera cadena. Con un punto deslizado, ya tenemos aquí la unión y vamos a tejer en redondo. Empezamos con tres cadenas, una, dos, tres, cargo el gancho y en el mismo lugar entro hago un punto alto, 2, tres puntos altos y con las tres cadenas ya tengo 4 puntos altos. Dos cadenas, entro en el mismo lugar y voy a hacer aquí 4 puntos altos. Antes de continuar tejiendo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A las 12 cadenas voy a poner un marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada 12 cadenas vamos a poner un marcador. Aquí vamos a continuar con la puntada. Una, dos cadenas, salto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A la cadena número 6 entro y hago un punto alto. Una, dos cadenas, donde tengo mi marcador, voy a entrar para hacer otro abanico. Aquí ya no vamos a contar las cadenas porque ya las contamos previamente. 1, 2, 3, 4, 5, a la sexta cadena. Así es más fácil. En este marcador voy a hacer un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. 4 puntos altos, 2 cadenas. Entro al mismo lugar y voy a hacer otros 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Una, dos cadenas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta cadena entro para hacer un punto alto. 1, 2 cadenas, voy al siguiente marcador y entro para hacer un abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Así vamos a continuar con la vuelta número 1. Terminamos la vuelta 1 haciendo 2 cadenas y entrando en la tercera cadena para hacer un punto deslizado. Vamos a empezar la vuelta 2. Un deslizado. Otro deslizado. Otro más para llegar al centro del abanico. Aquí tengo 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. El siguiente abanico va a tener 3 cadenas, que es el primer punto alto. Dos puntos altos y con las 3 cadenas ya son 3 puntos altos. Dos cadenas en el mismo espacio entramos para hacer
tres puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2 cadenas. Entramos en el punto alto. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Dos cadenas, pasamos al siguiente abanico y vamos a hacer tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Una, dos cadenas, vamos al siguiente punto alto, hacemos aquí un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Así vamos a continuar la vuelta número 2. Terminamos la vuelta 2 haciendo dos cadenas y entramos en el tercer punto, en la tercera cadena del punto alto, hacemos un deslizado, otro deslizado, vamos a llegar al centro del abanico haciendo deslizados. En la primera vuelta tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. En la segunda vuelta, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Empezamos la tercera vuelta con 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas de separación. Dos puntos altos. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenas. Entramos al espacio de la V. Hacemos dos puntos altos. Dos cadenas, dos puntos altos. De este lado vamos a ir disminuyendo en puntos y aquí vamos aumentando. Dos cadenas de separación y nuevamente en el abanico hacemos dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Así vamos a continuar con la vuelta número 3. Terminamos la vuelta 3 con dos cadenas y entramos en la tercera cadena del punto alto para hacer un punto deslizado. Vamos a llegar al centro de este abanico. Hacemos un deslizado. Otro deslizado. Vamos a empezar la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un punto alto. 1, 2 cadenas. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos.
dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Esta es la secuencia de la vuelta número 4. Dos cadenas, entramos en la tercera cadena para hacer un punto deslizado y así terminamos la vuelta número 4. Un deslizado, una, dos, tres cadenas que son mi primer punto alto, una, dos cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un punto alto, dos cadenas y un abanico de 4 puntos altos, dos cadenas, 4 puntos altos. Dos cadenas de separación. Un punto alto. Dos cadenas. Y repetimos el abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Así vamos a hacer la vuelta número 5. Terminé la vuelta número 5 entrando en la tercera cadena del punto alto. Explicación de la vuelta 6. 4, 3 cadenas, 2 cadenas de separación, un punto alto, 2 cadenas. Seguimos aquí, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Estamos repitiendo la vuelta 4, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, dos cadenas, 1, 2, 3 puntos altos, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Seguimos, damos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado y empezamos la siguiente vuelta. Esta es la vuelta 4, pero de mi blusa es la vuelta 6. Empezamos por 3 cadenas, 2 de separación. Y nuevamente entramos aquí al mismo lugar para hacer un punto alto. Y ya tenemos una V. 1, 2, 2 cadenas, para la blusa es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos con la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a repetir esta vuelta que es la número 3. Como tenemos la vuelta número 3, ahora hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas,
dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Terminamos toda la vuelta, cerramos con un punto deslizado y vamos con la vuelta número 8. ¿Cómo vamos a hacer la vuelta número 8? Como hicimos la vuelta número 2. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 1, 2, 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3. Vamos con la vuelta número 9. Aquí la vuelta número 8 la terminamos. Igual hacemos puntos deslizados para llegar al centro del abanico. En la vuelta número 9 vamos a repetir la vuelta 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas. Un punto alto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, un punto alto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Seguimos con la vuelta número 10. En la vuelta 10, si ya hice aquí 4 puntos altos, ahora voy a hacer 3. Aquí tengo 1, me toca hacer la V. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, punto alto, 2 cadenas, punto alto. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Así vamos a seguir la secuencia. Se van a ir alternando los puntos. Si ustedes se dan cuenta, este motivo va disminuyendo, este motivo va aumentando. A partir de aquí, el motivo aumenta y a partir de aquí, el motivo disminuye. Eso hace que se formen unas figuras en nuestra puntada. Recuerden que a partir de la vuelta 5 hacemos la 4, 3, 2, 1 y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 25 vueltas. Al tener 25 vueltas vamos a llegar a la sisa. Estoy en la vuelta 24. Ya hice 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto, dos cadenas, llego al final de la vuelta, entro en la tercera cadena para cerrar con un punto deslizado. Voy a empezar la vuelta número 25. Para llegar al centro del abanico, hago 1, 2, 3 puntos deslizados. Si ya tengo aquí 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Seguimos. 3 cadenas. 1. 2,
3 puntos altos y con las 3 cadenas ya tengo 4 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 puntos altos. Dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, y aquí vamos a repetir 1, 2, 3, 4 puntos altos, dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro puntos altos, dos cadenas, un punto alto. Esta es la vuelta número 25 y es la última que voy a hacer de esta manera. En la vuelta número 26 vamos a dividir nuestra blusa para separar a partir de la sisa. Vamos a hacer una disminución. Voy a tejer la última vuelta. Vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En la vuelta número 25 tengo la puntada con la que inicié. 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas de separación, 1 punto alto, 2 cadenas y nuevamente el abanico de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Ya que tengo las 25 vueltas, voy a dividir mi tejido. Aquí tengo donde terminé, aquí tengo mi hilo. Vamos a juntar así los abanicos. Vamos a poner marcadores. Dividimos la blusa a la mitad y vamos emparejando los abanicos. De este lado también voy a poner un marcador. Así me va a quedar dividido ya mi delantero y espalda. Vamos a trabajar con la espalda, que es esta. Aquí tengo donde terminé, aquí tengo mi hilo, voy a tomar mi gancho y voy a hacer puntos deslizados Amigas, hasta aquí llegamos con la primera parte de la blusa. Esperen el segundo video. Se despide de ustedes su amiga Milú Vértiz. Bye.